Desde el curso básico de apicultura, que se produce todos los años, se hace todos los años, en el segundo cuatrimestre. Después, bueno, tenemos el apiario experimental, el laboratorio de sanidad apícola. Y bueno, también se hacen diferentes cursos, se dan cursos a la comunidad, generalmente todo abierto. ¿También se está trabajando en rescates de colmenas? Sí, yo específicamente me estoy dedicando al rescate y reubicación de abejas y avispas. Todo surgió desde un curso que se dio acá desde el programa con un apicultor de Córdoba que vino a dar un curso sobre rescate y medio que yo ya me estaba metiendo un poco en el rescate y bueno, a partir de ese curso me abrió un mundo y una posibilidad tremenda y bueno, es todo un mundo, las abejas, la verdad que se abren puertas y se abren oportunidades muchas. Y Miguel, ¿qué implica hacer un rescate? ¿Qué significa hacer un rescate? Primero, depende el tipo de rescate, porque tenemos, si hay rescate de enjambres, que son cuando van viajando las abejas, ese es un tipo de rescate, y después ya cuando están consolidadas la colmena, en algún lugar, adentro de una puerta, adentro de una pared, en un árbol, en los postes de luz que normalmente se ven, bueno, ahí es otro trabajo y más laborioso y lleva hasta un mes, un poco más de un mes. Y bueno, hay veces que también se puede, si se puede abrir el lugar donde están, que se hacen los trasiegos, que es sacar los panales y reubicarlos dentro del cajón. Pero bueno, lo bueno es que la gente se está enterando y animando a avisar y a llamar para que se rescaten las abejas, porque bueno, desde la provincia de Córdoba tiene una ley, la 8079, la cual protege a las abejas, por ley están protegidas, y bueno, haciendo eco de esa protección empezamos a hacer los rescates. ¿Y la importancia de que se reubican en otros lugares? Sí, las abejas, nosotros tenemos un apiario donde las ponemos en cuarentena y después las distribuimos, estamos empezando a ver de distribuirlas a pequeños apicultores que quieran empezar, sobre todo del curso básico, que por ahí se les dificulta, porque la verdad que es, para abrir el campo laboral es muy lindo.